tengo 9 años de edad en danza clásica, o sea, el ballet, en la Escuela de Ballet de Santiago de Cuba. Ahí estuve 5 años, me gradué de nivel elemental en esa manifestación. Luego pasé a La Habana, a la ENIA, donde me graduó de instructora de danza. Paso a trabajar muy jovencita, a los 17 años de edad, a la escuela de formadora de instructores de arte, el Yarey, en la zona de Granma. Paso a ejercer la función de metodóloga de danza en el Centro Provincial de Casa de Cultura de Santiago de Cuba. Es una posición de funcionaria a nivel provincial de la Dirección Provincial de Cultura. Tuve la oportunidad y el honor de ser fundadora de esta misión en Caracas, la capital de mi segunda patria, porque así la quiero y así me han enseñado los dos procesos revolucionarios a quererla así en cuanto al intercambio internacionalista, en este caso Misión Cultura Corazón Adentro. La Escuela Nacional de Danza, que radica aquí en el Táchira, su colectivo de profesores, su directora Sabrina Flores, maravillosa profesional, que me dio también la oportunidad de conocer a Gerson, un joven maravilloso, obstinado en la cuestión de la impartición y la creación de su academia Expresión Latina. Se realizó un encuentro fraterno en cuanto a ver qué podíamos intercambiarnos en cuestión de la danza, y asimismo fue muy fructífero. Hace como 9 meses estamos trabajando mucho. Él tiene un colectivo de bailarines, que ya se le puede decir así porque tienen una formación académica dirigida por él. Me dio la oportunidad de impartirle el ciclo de la rumba, algunos elementos de la salsa casino, algunos elementos del ciclo yorubá, del ciclo congo, de bailes populares cubanos, de nuestro baile nacional, el danzón. Asimismo intercambiamos con el joropo llanero. Y me voy feliz porque los niños, como así los veo yo, son mis niños, que ya están pertrechados de un conocimiento amplio, por lo menos tienen un diapasón más abierto acerca del conocimiento de lo que es la parte de cultural danzaria cubana, y son muy emprendedores a la hora de pronunciarse arriba de las tablas, de hacer una buena proyección en correspondencia entre los toques, los cantos, el movimiento. Y los felicito a todos, los exhorto, los quiero mucho, mucho, mucho. Me voy satisfecha pero triste por dejarlo, pero espero mantener siempre comunicación con todos ellos y que siempre me recuerden como la profesora que los adora, que les exige, que les pelea, pero que los quiere mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad.